It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades, and the lords go without thrones. Kindled will rise. Nameless, accursed, undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. Buenas a todos, soy Carlos Leiva, redactor de Vandal, y hoy estoy aquí para enseñaros cómo es Dark Souls 3 tras haber podido probar una nueva demo durante 4 horas que hemos podido jugarla. Y lo cierto es que nos hemos llevado una grata sorpresa, si es que se puede llamar sorpresa a este juego, porque yo creo que de un modo u otro todo el mundo sabíamos ya que iba a tener muy buena calidad, especialmente sabiendo que el director de la entrega original y de Bloodborne y Demon's Souls, es decir, Hidetaka Miyazaki, ha vuelto para dirigir esta entrega. Y lo cierto es que su mano se nota en muchos detallitos, como iremos viendo a lo largo del vídeo, y bueno, en general, pues eso, es un título que durante estas primeras horas nos ha dejado unas sensaciones bastante buenas y muy positivas, y que estamos convencidos de que se va a convertir en uno de los grandes juegos del año, a poco que mantenga el nivel y cumpla con todo lo prometido. Bueno, como estáis viendo, a nivel jugable todo se mantiene muy parecido, los controles son prácticamente iguales que las entregas anteriores
Y el sistema de juego es exactamente el mismo, es decir, estamos ante un título muy continuista en lo que son sus bases jugables, lo que no quiere decir que en este caso sea especialmente algo malo, ya que la fórmula hasta ahora se sigue manteniendo dentro de lo que cabe fresca y sigue siendo un juego divertidísimo en todos sus aspectos. Y bueno, para ver un poquito mejor su sistema de combate, aquí tenemos ya lo que sería el primer jefe del juego, que es bastante facilito, al menos en mi opinión, especialmente si ya venís de otras entregas, pues más o menos os sabréis mover lo suficiente como para matarlo rápidamente. Mucho se ha hablado a lo largo de estos últimos meses con los vídeos que se han ido enseñando de que el juego se ha convertido en un Bloodborne 2.0 y lo cierto es que no es así. Más o menos como estáis viendo, sigue teniendo un ritmo más pausado, más Dark Souls, sí que se ha agilizado más el combate, tenemos una velocidad de movimientos un poquito mayor, pero el uso del escudo sigue siendo importante, el saber medir las distancias con el enemigo, esperar a que se quede vendido para poder atacar. Tiene su propio ritmo, es muy Dark Souls en ese sentido, ya digo, es un poquito más ágil, es más rápido, tiene cosillas que hacen que te inviten a ir un poquito más a la ofensiva, pero en general se sigue sintiendo como un Dark Souls. Bueno, ya lo estáis viendo, estoy aquí con el escudo, defendiendo, buscando el momento concreto, y no están todo el rato esquivando y atacando sin parar, y la regeneración de la estamina también es mucho más lenta, e incluso todo lo. La estamina que estamos gastando a la hora de esquivar, parar y atacar es mucho mayor que la de Bloodborne, por lo que se nota que tiene ese ritmo y ese toque puramente Dark Souls, a pesar de lo dicho. Sí, los enemigos se mueven un poco más rápido, son un poco más agresivos, nosotros también somos más ágiles, que ojo, esto también hay que matizarlo un poco porque vuelve a existir un sistema de peso, por lo que si nos equipamos muchos objetos, es decir, en el inventario podemos llevar todos los que queramos que no nos van a afectar al peso, pero en el momento que los equipemos sí que afectarán y claro, si no tenemos la estadística suficiente como para poder llevarlo y nos sobrecargamos, cada vez nos moveremos más lentos, esquivaremos peor, etcétera. Es decir, entonces, no tengáis miedo de que esto se haya convertido en un Bloodborne porque siguen siendo dos estilos separados y diferentes dentro de lo que sería un mismo género que digamos que han creado From Software. Bueno, aquí estamos ahora dentro de lo que sería el Santuario del Enlace del Fuego, que viene a servir algo así como nuestra base principal de operaciones. El eje central es en el que nos moveremos y donde podemos acceder a todos nuestros servicios. Algo así como la ciudad de Mayula de Dark Souls 2 o el nexo de Demon Souls, especialmente este último. Porque si os fijáis en el diseño que tiene, así como circular, con las estatuas colocadas justo en los sitios que nos servían para teletransportarnos a los distintos mundos de Demon Souls, tiene todo un aire muy Demon Souls en esta zona. Y bueno, pues al igual que en aquel juego, pues aquí encontraremos a muchos NPCs, muchos personajes con los que podremos hablar, interactuar para que nos cuenten su historia y al mismo tiempo acceder a sus distintos servicios. Por ejemplo, esta es la Guardiana del Fuego. Y nos servirá para subir de nivel. Es el típico personaje con el que tenemos que hablar para gastar las almas que vayamos consiguiendo para subir de nivel, como en cualquier Dark Souls, incluso en Bloodborne. Lo dicho, no tiene mucho misterio. Como veis, tenemos un montón de estadísticas para repartir. Algunas se han rediseñado para. Son más parecidas a lo visto en Dark Souls 2 que en Dark Souls 1, en lo que es a efectividad. Bueno, aquí tenemos también a esta anciana, que viene a ser algo así como la vendedora. Esta es la tienda principal donde comprar muchos objetos, y algunos bastante útiles. Y de momento yo no me he encontrado ninguna tienda más, al menos en lo que ha sido esta demo. Imagino que más adelante pues encontraremos más tiendas con distintos artículos que comprar. De todos modos, también hay que destacar que aquí, a lo largo que avancemos, encontremos ciertos secretillos y ciertos objetos, iremos desbloqueando nuevas funciones dentro de los NPCs, como por ejemplo que si a esta anciana le traemos cierto objeto, desbloquearemos en la tienda una llave que cuesta 1500 almas que nos dará acceso a otra zona. Ahora mismo la única llave que tiene es una de 20.000 almas que sirve para conseguir un secretillo que hay por aquí en los alrededores.
y que precisamente ese secretillo nos desbloquea una nueva función en la Guardiana del Fuego, permitiéndonos curar algo llamado como el Black Sigil, pero que no tengo nada claro qué es lo que es, porque no lo pudimos descubrir. Simplemente salió la opción de que nos podíamos curar eso, pero no llegamos a descubrirlo. Y bueno, finalmente tenemos aquí a André, un antiguo conocido de todos los que jugasteis a Dark Souls, y que viene a ser el herrero de esta entrega otra vez, y que nos va a permitir hacer distintas cosas, por lo típico, reforzar las armas, mejorarlas, reforzar el frasco de Estus, y lo más importante, gestionar las cargas de nuestros Estus. Esto es algo nuevo porque ahora, como estáis viendo ahí, tenemos dos tipos de Estus, uno de vida y otro para curarnos y otro para recuperar magia. Las cargas que vamos a tener del Estus son las mismas para ambos frascos, es decir, tenemos a lo mejor 5 cargas de Estus y nosotros decidimos en el herrero, como acabáis de ver, cómo las queremos repartir. Si queremos poner 3 Estus de vida y 2 de magia, o a lo mejor poner los 5 de vida. Eso ya lo tenemos que gestionar, pero solo lo podemos gestionar ahí. Y ya vamos viendo nosotros cómo lo vamos modificando. Y bueno, si damos una vuelta por aquí, por el santuario, como veis nos encontraremos con este personaje, que es un enemigo bastante duro, y que dependiendo de la pose que vaya poniendo con sus armas, pues nos hará unos ataques u otros. Yo, la mejor forma de derrotarlo que encontré fue esta precisamente, que es tirarlo por el barranco, hacer una esquiva para dejar que se quede cerca y golpearle hasta que lo empujamos. Pero bueno, vamos a volver al santuario de fuego para enseñaros cómo vuelven a funcionar las hogueras en este juego. Vuelven a ser los puntos de control, que ya todos conocemos, es decir, una vez las tocamos reviven todos los enemigos, pero nosotros también nos curamos entero y rellenamos nuestro Estus. Y aquí, al igual que en Dark Souls 2, como vais a ver, también nos sirven para teletransportarnos entre hogueras. No hay ningún tipo de limitación como en el 1, al igual que en el 2, porque aquí nos podemos teletransportar a donde queramos, siempre que queramos, y siempre evidentemente entre hogueras. Lo cual nos viene muy bien, porque como vamos a tener que volver mucho al santuario del enlace del fuego, pues está bien poder teletransportarnos a él siempre que queramos para subir de nivel e invertir nuestras almas en las tiendas o lo que queramos. Ahora estamos en lo que sería la segunda zona de esta nueva demo, que en realidad es una que ya, si habéis seguido el desarrollo del juego, ya la conoceréis, porque es la misma que se mostró en la Gamescom y en la fase de prueba de conexión que se realizó hace unos meses. Como veis, a nivel gráfico ha mejorado mucho esta misma zona, si lo comparáis con el vídeo comentado que hice hace también unos meses, os daréis cuenta de que hay una mejora bastante notable, pero yo creo que se ha conseguido especialmente gracias a la iluminación. La iluminación se ha mejorado una barbaridad y hace que el juego parezca una cosa completamente distinta. Os animo de verdad a que lo comprobéis porque, vamos, la mejora yo creo que es bastante notable. Y no solo eso, sino que el propio rendimiento del juego ha mejorado una barbaridad. Ya no hay prácticamente, no hay casi ninguna ralentización. Yo creo que habré visto una o dos y de estas que han sido súper puntuales. Y el juego se mueve muy fluido y, vamos, responde a las mil maravillas. Así que eso yo creo que es algo que nos tranquiliza mucho a todos, porque las anteriores entregas de la saga no han sido especialmente los juegos mejor optimizados del mundo. Un detalle que nos ha llamado mucho la atención es la promesa que nos han hecho los desarrolladores de que todo lo que veamos, absolutamente todo lo que vayamos viendo de fondo, son lugares que vamos a poder explorar a lo largo. Vamos a acabar llegando a ellos de un modo u otro y la verdad es que sorprende, porque ya los escenarios de por sí tienen una escala gigantesca. Son muy grandes, tienen millones de caminos, es decir, en ese sentido son mucho más grandes, mucho más ambiciosos que en juegos anteriores. Se nota que en ese sentido se ha dado el salto de generación. Y no solo eso, sino es que, como os podréis fijar más a lo largo del vídeo, es que de fondo lo que se ven son ciudades enteras, castillos gigantescos, unas estructuras enormes, y todos ellos nos han prometido que tienen dentro sus propios laberintos y sus propias zonas para explorar. Y todo, vamos, lo que se ha conseguido crear un mundo gigantesco
Y la verdad es que tiene muy buena pinta porque es algo además que también hemos podido comprobar por nosotros. Hay momentos en los que veíamos al fondo muchísimo un escenario enorme y al final acabábamos llegando allí, recorriéndolo entero, nos dábamos la vuelta y estábamos viendo al fondo pues ese sitio desde el que habíamos comenzado. Es una experiencia muy gratificante y además con tanto camino y tanta ruta secreta que tiene y tantos pasadizos, al final acabas encontrando que absolutamente todos los puntos del mapa están conectados de un modo u otro. Es decir, a nivel de diseño, el diseño de niveles es fantástico, es probablemente de lo mejor que hemos visto en la saga y yo lo pondría a la altura de lo que se ha visto en Bloodborne y en el primer Dark Souls. Es una auténtica pasada lo bien que se ha conectado todo y esa cohesión que se ha conseguido el mundo, que digamos que fue probablemente lo que más le falló a Dark Souls 2, que las zonas eran un poco inconexas y no daba una sensación de que el diseño de niveles fuera especialmente bueno, a pesar de que es un juegazo. Y en este sentido, pues eso, tienes la sensación de eso, de estar explorando una gigantesca ciudad, un gran terreno, una gran muralla, lo que sea, donde estés, te da la sensación de eso, de que es real y de que tiene una escala que sobrecoge. Bueno, aquí también os podéis fijar, este es un momento muy bueno también para darse cuenta de cómo ha mejorado el juego gráficamente en estos meses. Aquí especialmente se ve bien la iluminación, las mejoras que ha recibido, incluso los efectos gráficos, el fuego está muchísimo más conseguido. Y eso que no hay prácticamente ni una sola ralentización. Y bueno, todo esto evidentemente manteniendo ese diseño artístico que caracteriza a todos los Dark Souls y a todo, bueno, y prácticamente todos los juegos de From Software, que es una auténtica pasada y que es una delicia. Hasta el punto de que puede que a lo mejor el juego no sea lo más bestia que hayáis visto gráficamente, pero es que te da igual, ¿ves? Porque te paras a mirar los escenarios y a recrearte con el diseño de los monstruos y de los enemigos, y es que ya te da de sobra. Como veis, los combates al final son muy Dark Souls, aquí girando alrededor de los enemigos, intentando buscarles la espalda, esperando que se queden vendidos tras hacer un ataque, bloqueando sus ofensivas. Es como, vamos, ya lo estáis viendo. Si teníais dudas, sí, el juego es más rápido, es más ágil, pero como estáis viendo, es puro Dark Souls, lo que al final son las sensaciones que transmite a la hora de combatir a los enemigos. Sí, también como he dicho antes, hay que tener mucho cuidado porque ahora los enemigos, al ser un poco más agresivos, bueno, un poco en ocasiones bastante más agresivos, hay que tener mucho cuidado porque la estamina son capaces de dejarte sin energía en un segundo. A la que te empiezan a golpear, te dejan seco, te dejan completamente desprotegido y es algo que hay que medir mucho mejor y hay que mantener un equilibrio algo más acusado que en otras entregas entre lo que son las esquivas, las paradas y los ataques. Hay momentos incluso en los que antes a lo mejor atacar se consideraba casi un suicidio en ciertas situaciones y ahora a lo mejor te conviene ahí pasar en ese momento a la ofensiva para intentar buscar que el enemigo se quede aturdido o cortarle algún tipo de ataque. Ya digo, es un El sistema de combate me gusta mucho cómo ha quedado porque se nota más ágil, más fluido, más natural, más dinámico, pero al mismo tiempo sigue siendo muy estratégico, sigue dando muchísimas opciones. De hecho, ahora se han introducido también unas nuevas técnicas, unas habilidades que están vinculadas al arma que tengamos equipada. Cada arma tiene su propia habilidad y usarla nos gasta parte de nuestra barra de magia, que como ya he comentado antes, ahora hay un frasco de estus de magia, porque ahora tenemos barra de magia, básicamente, que ha vuelto desde Demon's Souls. Es decir, esta vez si nos hacemos magos, no vamos a tener hechizos con un límite de uso, sino que ahora lo que vamos a tener es nuestra barra de magia y cada hechizo gastará una porción determinada y tendremos que ir rellenándolo pues con el frasco de estus. Y para darle también un poco más de utilidad a las clases cuerpo a cuerpo para que también puedan utilizar ese medidor, pues pueden usar lo que he comentado de las habilidades de las armas. De momento el problema está en que esas habilidades no dejan de ser más que un nuevo movimiento, como a lo mejor una embestida
o poner una pose de combate desde la que ejecutar un movimiento concreto y más poderoso. Pero a la hora de la verdad, yo no he terminado de encontrarle demasiada utilidad. Tampoco, también tengo que decir que no he profundizado mucho en ellas, por lo que también tendré que probar más armas distintas cuando ya llegue la hora del análisis. Vamos, es algo que voy a tener que estudiar bastante y analizarlo cuando toque la hora de hacer la review, porque de entrada me ha dejado un poquillo mosqueado eso de que no, yo al menos no le he terminado de encontrar utilidad real. La demo me la he pasado prácticamente con paradas, esquivas y golpes básicos. No he necesitado mucho más. De hecho, ya que antes también hemos estado comentando lo del frasco de Estus, me ha dado a mí la impresión un poco de que también está limitando mucho eso a los magos. La magia no me ha parecido tan poderosa, estuve probando un ratillo los magos y no me daba a mí esa sensación de poderío que tenían en anteriores entregas. Por lo que va a ser algo que también que va a ver cómo evoluciona. Y más aún ahora sabiendo que no van a tener todas las cargas de frasco de Estus para la vida, porque van a tener que utilizarlas, van a tener que invertir algunas también para la magia. Bueno, aquí como estáis viendo, pues acabo de invocar al espadachín que derroté antes, que como veis pega mucho pero también recibe bastante, por lo que su utilidad es un poco limitada. Otro detalle que es bastante interesante es el hecho de que ha vuelto un poco, bueno, de aquella manera lo que sería la humanidad y el estado hueco, no muerto, de los anteriores juegos, en el que si nos matan, pues nuestra vitalidad máxima se reducirá. Pero con unas ascuas que iremos encontrando, que serían el equivalente a la humanidad, pues podremos devolvernos nuestra salud máxima y lo que también nos desbloqueará nuevas opciones, como poder invocar por ejemplo a este espadachín que me he encontrado, o que nos invada o que nos invadan, y esas típicas funciones online y no tan online que tiene el, digamos, estar completamente vivo. Y bueno, aquí tenemos al segundo jefe de la demo. Es el único que no conseguí cargarme la primera, me mató un par de veces. Bueno, ya estáis viendo por ahí de fondo mi charco de sangre. Y lo cierto es que, a pesar de que me mató, es un jefe muy facilito. Si sabes mantenerte cerca de él y debajo suya, resulta más o menos fácil golpearle, ya que es tan grande que no consigue darte bien y tiene que estar todo el rato esquivando y recolocándose para pegarte, por lo que es más o menos sencillo esquivarle. Eso sí, como te dé, las tortas que mete no son pequeñas precisamente. Bueno, al igual que en el primero y prácticamente todos los jefes que se han visto de Dark Souls 3, como veis, tiene dos fases. Acaba de cambiar ahora, la música se vuelve mucho más épica y mucho más intensa, y el jefe gana nuevas habilidades, nuevas técnicas y nuevos movimientos que cambian la estrategia de la batalla. Ahora, por ejemplo, antes estaba más o menos tranquilo, entre comillas, pero ahora ataca mucho más agresivamente, empieza a realizar cargas y embestidas sin parar, y hay que tener mucho más cuidado a la hora de encararlo, porque además, como estáis viendo, con sus golpes me va metiendo un nuevo estado alterado llamado Frostbitten, que no tengo muy claro qué es exactamente lo que hace, pero bueno, por si acaso, lo mejor es no recibirlo. Como veis, el diseño del monstruo es espectacular, la música es una pasada y el combate en sí es una auténtica gozada. Que en jefes tampoco va a decepcionar este juego. Bueno, pues un jefe menos. Como habéis podido ver también a lo largo del combate, el escudo me ha salvado de morir bastantes veces. Pero claro, también he tenido que esquivar. Ha sido toda una combinación un poco de todo. Esquivas, bloqueos, encontrar el momento adecuado, saber colocarse.
Y bueno, aquí como podéis ver, las vistas son espectaculares, algunas de las imágenes que deja el juego, y todo eso que estáis viendo de fondo, todo eso es explorable, es lo que os estaba comentando antes, estáis viendo ahí un mundo gigantesco y todo, absolutamente todo, y veis esa iglesia que se ve al fondo, pues esa iglesia tiene, es como su propia mazmorra, tiene su laberinto, tiene toda, está llena de salas, tiene un subterráneo completo, vamos. Es una auténtica pasada lo que han conseguido a nivel de diseño con el mundo de esta entrega. Y vamos, yo al menos estoy deseando ya explorar la versión final, a ver hasta dónde son capaces de llegar, porque ya han dicho que va a tener menos zonas que otros Dark Souls, pero es algo que se entiende viendo el tamaño que tiene cada una. Y bueno, estos son unos viejos conocidos de todos los que hayáis jugado al primer Dark Souls, que nos llevan pues precisamente hasta allí, hasta todo esto que estábamos viendo de fondo, para que podamos explorarlo. Y bueno, todo eso que veis ahora de fondo es todo lo que acabo de recorrer para llegar hasta aquí. O sea, es que es una auténtica pasada y además una delicia para la vista. Y además, en cada zona, es algo que ahora veréis, los enemigos son completamente distintos. Ahora los nuevos monstruos a los que me voy a enfrentar no tienen nada que ver con los que me he enfrentado anteriormente, y los que me enfrenté anteriormente tampoco tenían nada que ver con los primeros. Esto es algo que te anima a estar siempre alerta, porque siempre tienes que estar adaptándote a nuevas estrategias, nuevos enemigos, nuevos monstruos, que además suelen ser cada vez más poderosos. También se ha multiplicado mucho el número en el que te llegan, es decir, una de las cosas más complicadas de Dark Souls no suele ser enfrentarse a los enemigos, suele ser enfrentarse a más de un enemigo y tener que controlar a varios. Y aquí precisamente el número llega a ser bastante abusivo en algunas ocasiones. Precisamente en esta zona hay ciertos momentos en los que tienes arqueros disparándote, magos lanzándote hechizos, enemigos viniendo a por ti, otros tirándote jarronazos gigantes. Vamos, hay momentos que son un auténtico caos y en los que, por mi parte, bueno, probablemente lo veréis, he corrido bastante y huido de algunas batallas sabiendo que mejor asegurar la vida que perderla. De hecho, esta zona yo diría que es la más grande de todas las que hemos podido explorar en esta nueva demo, ya que había momentos en los que realmente me perdía. Tiraba por un camino, ese camino luego se bifurcaba en tres o cuatro más, tiraba por ese más, y ese otro se volvía a bifurcar en varios más, y otro me llevaba un secreto, el otro me devolvía de vuelta a otra ruta, y esa ruta que ya había vuelto en el punto anterior decidía tomar otro camino y se dividían muchos más. Vamos, cada vez que me mataban y volvía a explorar, acababa yendo por un sitio completamente distinto. Por lo que, vamos, lo que es a nivel de exploración, el juego promete mucho. Aparte de eso, hay un montón de secretitos y zonas a las que no puedes acceder si no haces algo concreto primero. Es un juego que vamos, lo vamos a disfrutar mucho, es puro Dark Souls en ese sentido y hace, vamos, la exploración vuelve a ser algo muy muy disfrutable. Además de peligroso, porque como ya digo, hay situaciones bastante peliagudas y algunos de los nuevos enemigos que han metido llegan a ser incluso bastante puñeteros, porque aguantan muchísimo, tienen ciertos patrones de ataque complicados y quitan mucha vida. Luego, además de lo bien escondidos que están todos, como veis, este me ha sorprendido por la espalda, no lo había visto, pero como este hay muchísimos. Y algunas de las nuevas trampas que han incluido, o no te las esperas, o por la oscuridad no las ves bien, o sinceramente simplemente la ves, no te piensas que es una trampa y te mete unos buenos sustillos de vez en cuando que suelen acabar con una pantalla de has muerto. Lo que antes os comentaba de los enemigos, ahí tenéis abajo una buena fiesta y reunión de ellos. Por lo que no parece lo más recomendable tirar por aquí, aunque ahí hay unos barriles que
Incendiándolos podría provocar daños masivos y eliminar a varios enemigos de un plumazo. Aunque eso es algo que me acabo de fijar ahora viéndolo en el vídeo y que cuando lo jugué no le presté mucha atención. Como ves, aquí la sala parecía que estaba vacía, pero estaban todos los enemigos escondidos en la oscuridad, detrás de los barriles, para atacarte y pillarte desprevenido. Es un juego en el que tienes que estar siempre atento. Es desafiante, tiene el nivel de desafío habitual de lo que son los Souls, pero al menos este primer contacto ya no sé si será por el propio, o por cómo han medido la dificultad, o porque ya llevamos muchos juegos de este tipo y ya tengo cierta experiencia con el género, pero no me ha resultado especialmente difícil. Sí, desafiante, sí, de tener que estar muy atento en todo momento, de tener que saber cuándo retirarme y cuándo combatir. Pero en general la dificultad la he visto mejor medida, es un comienzo más accesible. Y lo que no quita que hayan habido ciertos picos de dificultad, como el espadachín que antes tuve que tirar por el barranco, o algunos momentos más que han sido bastante durillos, incluso más que algunos propios jefes, o la forma en la que tienen de combinarte los enemigos para crear situaciones realmente peleagudas. Es eso, paciencia, saber valorar bien las situaciones, cómo atajarlas, aprenderse cuáles son las trampas y los truquillos que te utilizan para derrotarte. Pero en cuanto a nivel de dificultad, de momento es un juego que no. Que de entrada no me ha dado especiales problemas. Aunque eso sí, ya os aseguro que he muerto bastante. Ya que aparte he jugado un poquillo a lo loco, pero aparte de eso, o a la que me despistaba o a la que intentaba pasarme de listo, me mandaban de vuelta a la hoguera rápidamente. Y prácticamente sin avisarme. Como veis, hay un montón de secretos, recovecos, sitios por los que podéis tirar. Hay muchísimos objetos ocultos de todo tipo. La distancia de dibujado también me parece buenísima, como veis es que se ve prácticamente a donde mire, hasta allí puedo ver. Algo que ayuda también a crear esa sensación de escala que tiene el juego en todo momento. Bueno, aquí tenéis también un nuevo tipo de enemigo que, por ejemplo, como estáis viendo, lleva una jaula a la espalda. Pues esa jaula evita que le pueda apuñalar por la espalda, por lo que no me queda otra que matarlo a espadazos. Aquí se me ha quedado nada de vida y me he llevado algunos golpes de más, pero bueno. Este, por ejemplo, como habéis visto, aguanta bastante. Y cuando lo combates así, él solo, pues mira, es más o menos fácil. Y aún así, ya habéis visto que me ha quitado una buena porción de vida. Pero cuando te encuentras 5 o 6 como ese a la vez, y 4 o 3 aldeanos cabreados cerca, y al mismo tiempo una manga tirándote hechizos desde lejos, ya veréis lo que es sufrir. Como veis, a veces también que haya un tipo de enemigo, estos también pueden empuñar distintas armas y pueden lo que les cambia completamente la forma de ataque, el daño que realizan y que tengamos que afrontarlo de distintas formas.
ejemplo, los otros que iban a cuchillo y este me viene aquí con una espada a dos manos, pues la forma de combatirle no es para nada la misma. Y es eso, siempre te está obligando el juego a adaptarte a la situación y a los nuevos tipos de enemigos que te van enfrentando, a las trampas del escenario. Por ejemplo, hay esos barriles, parecen una trampa bastante obvia, aunque me la comí por completo. Bueno, realmente avisado estaba, lo que no me esperaba es que fuera a ocurrir de esta forma. La explosión tiene un radio bastante amplio, no lo medí bien. Y bueno, no me queda Estus y no me queda otra que correr. Y bueno, ahora vamos a ver al tercer jefe. Que ahora tirando por aquí, como veis, la puerta está cerrada, pero como me estoy quedando sin tiempo para el vídeo, ya os pongo directamente con ella abierta. ¿Cómo abrirla? Esto ya lo dejaré que lo descubráis vosotros cuando lo juguéis. Porque hay que dar unos cuantos rodeos bastante importantes para usar esa puerta como atajo. Y bueno, estamos aquí, en la sala del jefe. Que este creo que es uno de los jefes que más me han gustado de los de la demo. Al menos han sido de los más curiosos y originales. Y bueno, aquí parece ahora mismo que no hay ningún jefe. Están adorando ese pedazo de árbol gigante. Así que vamos a limpiar un poco la sala. Que bueno, que es lo que he comentado antes. Hay mucho más enemigos de lo que suele haber en Souls a la vez. Por suerte no tienen mucha vida. Y se les puede eliminar fácil. Mejora que se vayan acumulando. Bueno, el jefe ha despertado. Como veis, tiene un tamaño bastante considerable y al mismo tiempo los enemigos no paran de salir. Por lo que aquí tenemos que lidiar con varios aldeanos que vienen a por nosotros con distintas armas y al mismo tiempo con un árbol gigante que no para de tirarnos cosas y atacar con un rango amplísimo. Además, este jefe, una de sus características principales es que no le podemos dañar en cualquier sitio, sino que tenemos que atacar a esa especie de huevos que tiene en distintas partes del cuerpo para que estos exploten y le produzca daño, por lo que tenemos que... ¿Veis? Ahí no le estoy haciendo nada de daño. Bueno, aquí acabo de esquivar esto. Por suerte el jefe también con sus ataques se carga a los enemigos. Así que también nos hace un favor si sabemos jugar con ello. Ahí estáis viendo lo de los huevos que os he comentado antes. Si golpeamos, pues le vamos haciendo daño. Parece que le quitamos muy poco, pero en cuanto le hemos pegado unos cuantos golpes a una de estas zonas, acaban explotando y el daño que le hacemos es muy considerable. Vamos, de hecho, para acabar con él simplemente hay que explotarle todos los huevos que tiene a lo largo del cuerpo. Punto. No hay que hacer un daño extra ni nada parecido. Pues me estoy quedando sin Estus. Bueno, cambiamos de fase. Como veis, bastante espectacular el cambio de fase que tiene este jefe. Aquí destruyendo el suelo, cayendo para abajo. Y ahora, si bien no siguen saliendo aldeanos, sí que ha ganado nuevos movimientos para hacer que sea más difícil que nos acerquemos a él, e incluso ha ganado una nueva extremidad, un nuevo brazo, que prácticamente ese brazo es peor que los 10 aldeanos juntos que te puedan venir antes, pero por mucho, ya que con él es capaz de agarrarte, realizar nuevos ataques, ampliar su rango. Vamos, hay que tener mucho cuidado.
No me pareció un jefe especialmente complicado. Bueno, como lo estáis viendo, conseguí derrotarle a la primera, pero sí que vi a varios compañeros que tuvieron muchos problemas con él. Y bueno, yo realmente en cierto sentido, ahora que veo bien el vídeo, algo de suerte también sí que tuve, porque me quedé prácticamente sin estus y tuve suerte esquivando los movimientos. Bueno, este es su ataque más devastador, que como veis, pues no quita poco precisamente. Y aquí ya me he quedado sin estus. Pero bueno, es un jefe que, como tiene unos movimientos tan lentos, pues más o menos resulta fácil de esquivar. Es lo que hace que no sea demasiado complicado. Eso sí, como te pille bien, te ha pillado y lo vas a pasar bastante mal. Además, ese tipo de movimientos así, como ese espaldarazo que acaba de pegar. Si no lo ves a tiempo y estás golpeando por atrás, te aplasta sí o sí. Además, muchas veces la posición en la que pone sus extremidades donde tiene los huevos hace que sea muy difícil acceder a ellos, especialmente en esta segunda fase que se mueve mucho más. Luego, aparte, claro, los tienes que buscar dónde están, porque a veces se confunden un poco con lo que es el diseño del jefe. Pero bueno, jefe muerto y con esto demo acabada. Aunque antes de terminar con el vídeo os voy a enseñar unos cuantos secretillos que estuve encontrando mientras investigaba. Como aquí, por ejemplo, que adentrándonos en la iglesia que visteis antes, si bajamos al sótano nos encontramos a este señor, que es prácticamente un enemigo mucho más duro y difícil de lo que son los tres jefes juntos. Vamos, no tiene mucha vida, pero el rango de ataque, la agresividad que tiene y la velocidad, es un enemigo complicado. Prácticamente no te deja respirar, tienes que estar buscando todo el rato cómo curarte, cómo recuperar estamina y salud. Encontrarle el hueco para atacarle es complicadete. Suerte eso, tiene muy poquita vida y es más o menos fácil acabar con él en un par de combos. Pero bueno, aquí está muerto y nos ha dejado una espada bastante maja. Bueno, para ya rematar el vídeo, si subimos a la parte de arriba de la iglesia y nos tiramos por el hueco del ascensor, llegaremos hasta aquí, donde nos encontraremos a probablemente el que sea el enemigo más duro del juego, si no fuera por una pequeña ayudita que vamos a recibir. Bueno, del juego, de la demo, creo que se ha entendido. Bueno, como veis, aquí tenemos ese pedazo de demonio de fuego. Yo estoy sin estus. No se me ocurre otra que huir de aquí, porque esto no tiene mucho futuro. Pero por suerte vienen a ayudarme. Como veis, le quito muy poca vida con mis golpes. Por suerte, nuestro compañero está aguantándole bastante bien, haciéndole daño. Y bueno, entre el rango de ataque que tiene y las tortas que mete, que me ha quitado prácticamente la mitad de la vida de un golpe, aquí lo mejor es huir, especialmente si no nos podemos curar. Sí, luego, dando unas cuantas vueltas por ahí investigando la zona, volví hasta aquí y me encontré esto. Efectivamente, se lo había el caballero solo, él solo se había cargado a esta especie de jefe. No sé si así será la versión final, pero bueno, desde luego una gran ayuda sí que es. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo y os haya permitido haceros una idea de cómo será Dark Souls 3 cuando se ponga a la venta. Nos vemos en el próximo, hasta luego. Long may the sun shine!
Well, the only thing to do, really, after a nice...